Aunque el repliegue de las autodefensas y de las fuerzas federales ha logrado recuperar poco a poco la seguridad y confianza de los productores de aguacate en algunos municipios de Tierra Caliente, la presencia del crimen organizado continúa afectando a los productores de limón, quienes se ven sujetos a obedecer las reglas que imponen los templarios. El crimen organizado no solo extorsiona, comete homicidios o impone cuotas, sino también determina qué día se corta el limón, en qué rancho se puede trabajar y qué día se puede empaquetar para su venta. En los últimos meses han disminuido las ganancias no solo de los productores, sino también de los trabajadores, ya que el crimen organizado solo permite que se corte limón 3 veces a la semana. Tiempo atrás ya había jale, pues ya como se fue escasando ya casi no hay mucho jale que digamos, hay poco. Y el limón pues ese sería por cajas. ¿A cómo? Ahorita andan pagando la caja como a 30 o 40 pesos cada rito. De acuerdo con productores y cortadores del cítrico en Tierra Caliente, el crimen organizado estableció que los días lunes, miércoles y viernes se podía cortar limón, mientras que los martes, jueves y sábados son exclusivos para empaquetar el producto. Además de las reglas que establecieron los integrantes del crimen organizado, los productores y cortadores no tienen permitido ingresar a algunos ranchos hasta que los templarios se lo autoricen. En Apatzingán, uno de los municipios considerados por el gobierno federal como bastión de los caballeros templarios, existen comunidades como El Guayabo, Puerta de Alambre, La Presa, El Alcalde y Holanda, donde la organización criminal de los caballeros templarios sigue controlando las actividades que se realizan. Entre ellas, se encuentra la entrada a los ranchos y huertas donde se siembra limón, zonas templarias en las que las autoridades no han ingresado debido a que esperan una fuerte respuesta por parte del crimen organizado. Desde Michoacán, Marcos Muedano y Christopher Rojiblanquet, El Universal Televisión.